Están familia y amigos, lo que estoy haciendo aquí, estoy poniendo la carne de la liebre en agua helada porque es un consejo, un tip que dio un muchacho que seguimos, se llama Depredador Salvaje, lo pueden encontrar en Instagram, tiene muy buen contenido. Él recomienda poner la carne de la liebre 4 horas en agua helada para que le pueda uno quitar el velito con un poco de vinagre para el olor y un poco de sal. Para que saque las bacterias y la sangre. Entonces, al final de las 4 horas debemos de poder quitar el velito ese gris y tener carne muy muy limpia, sin un olor, como dicen en inglés, muy gamey, muy de salvaje. Entonces, en 4 horas lo vamos a checar y a ver qué tal está. Pero ahí estamos. Hey, familia, amigos, ¿cómo están? Ya pasaron 4 horas. Desde que dejamos la liebre reposando en el agua con el hielo, pues ahorita la voy a sacar, la voy a cortar, le voy a quitar esa pielecita, vamos a ver si sí si se le quita. Y desafortunadamente mi esposa está ocupada, está alimentando a la bebé, pero ella es la que me está ayudando a cocinar todo esto. So, déjenme le enseño lo que ella tiene aquí, yo voy a seguir el siguiente paso y a ver qué tal sale. O sea, ahí les vamos a ir enseñando. Más o menos como lo vamos haciendo. Como le dije, como les digo, la experta en la cocina no está, como dicen en inglés, bear with me. Ahí aguántenme. El sartén que vamos a usar. Esposa ya tiene chile hirviendo, chile rojo, la cebolla, ¿cómo se llama? El ajo, las especias. Y voy a sacar. La liebre. Y a ver qué tal sale. Todo aquí, todo aquí, todo aquí. A ver qué tal sale. Ya le quitamos la mayoría de la pielecita esa gris. Vamos a corregir un poco lo que dije al principio. Creo que el tip no era para quitarle eso, sino tener un buen cuchillo de esos que usan para el filete. Y ya quitándole la pielecita esa, pues está mejor, ¿verdad? Pero ahorita hicimos lo mejor que pudimos con los cuchillos que tenemos. Y esto es lo que vamos a usar para la receta de este video. Esto de acá. Todo lo fa falta que le quite la pielecita esa gris. Y esto los voy a hacer en como nuggets, como empanizado para las niñas. Lo voy a cortar en pedacitos y eso va a ser empanizado. Esto va a ser totalmente diferente. Tenemos un poquito de aceite calentándose. Y el mejor secreto de todos es que ya llegó mi esposa. Me va a ayudar. Yo no sé nada de cocina, so estamos aprendiendo juntos. Echándole un poquito de ajo para que agarre algo de sabor. Un poquito de sazón. Está listo y para propósitos de la receta, los cortamos en pedacitos más chicos. Pero ya está listo. Poquito de pimienta. Gracias.
Y esto más o menos es una la cantidad de una liebre, porque agarramos dos, pero en una se echó a perder un poco de la carne por las balas que le pegaron a la pata trasera y arruinó un poco la carne. Eso más o menos esto es una liebre. Esto de acá es otra liebre. Son dos liebres en total. Nos falta un poco de carne por la que se echó a perder, pero es mucha carne, es suficiente carne para una familia. Y sí, nuestra familia somos cinco y esto es más que suficiente todavía para tener invitados. Si les gusta cazar, les recomiendo ver este video, tratar esta receta. Y cuando vean una liebre, si pueden cazarla, adelante. La razón por la que estamos haciendo esto es que realmente vimos dos recetas, la del depredador salvaje en Instagram y otra que encontramos en YouTube, pero en las dos hacen esto, que quiere que lo que estamos haciendo es ablandando la carne como es animal salvaje, la liebre es un poco dura, entonces con esto ablandamos la carne un poco antes de echarla aquí por 7 a 9 horas. Lo vamos a estar checando ya cuando tenga 7 horas y probablemente lo máximo que lo vamos a dejar aquí son 9 horas. Pero por ahorita nomás una cocida así rápido. Tenemos las especias, el ajo, chile en la licuadora. Ya para ahorita ya son las 10:52 de la noche. Ahorita lo vamos a echar aquí, dejarlo toda la noche hasta mañana que nos levantemos, con el favor de Dios. Pues sí, con el favor de Dios, lo dice mi esposa que sí va a querer, que como fregados no va a querer si hay tantos biles que pagar. Dios sí quiere que nos levantemos mañana, hay biles que pagar. Bueno, eso que dice ella. Como pueden ver, ya se está dorando, ya está absorbiendo todo el jugo. Ahorita ya lo que vamos a hacer, bueno, lo que está haciendo mi esposa es, va a preparar el chile. Lo va a dejar preparado para ahorita pasar esto aquí. Y se acaba ese paso por este día. Porque ya es tarde y hay que dormir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Okay. Vamos a moler los 10 guajillos. Pusimos 10 guajillos aquí. Vamos a poner media cebolla, un diente de ajo y pasamos una cuchara. Luego vamos a utilizar caldo de tomate y ya eso es básicamente al gusto. Yo le voy a poner lo que es un cubito y lo que es mixtas. Son especies mixtas. Y vamos a agregar un poquito del mismo jugo con el que hervimos los chiles.
Bueno, la salsa. Ahorita ya con la salsita, la carne ya precocida, la vamos a dejar aquí, nomás la vamos a echar poquitita agua, nomás para que esté un poquito más tapado, y se va a dejar reposando por, como dije ahorita, 7 a 9 horas, y ya mañana seguimos el siguiente paso. Pero como les dije, este va a ser una receta combinada de dos, lo que dijo el, ajá, se me olvidó su nombre, depredador salvaje, y otra muchacha que encontramos en el YouTube. So vamos a juntar esas dos recetas y vamos a hacer una y a ver qué tal queda. ¿Cómo ve? Perfecto. Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejar en low. Y ahora sí. Bueno, como les digo, ya mañana seguiremos el siguiente paso. Ahorita es todo lo que vamos a hacer hoy. Yo no sé cocinar, tengo ayuda de mi esposa. Yo traigo los conejos, ella me ayuda a cocinarlos y aprendo a cocinarlos. Y esperemos que alguien allá que nunca ha comido liebre vea este video, vea cómo cocina ella y lo quiera tratar, y probablemente sea una de sus comidas favoritas en el futuro. Pero por hoy va a ser todo. Nos vemos. Buenos días, familia y amigos. Ya tiene un buen rato la liebre ahí. Déjenme les digo, anoche que nos fuimos a acostar, yo era el encargado de dejar la olla puesta, pero no estaba conectada. Gracias a Dios, al milagro, mi esposa vino y checó la olla y se dio cuenta que no estaba conectada. So, si no hubiera sido por ella, nomás nos hubiéramos quedado con las ganas. Vamos a ver cómo está, yo creo que lo vamos a dejar otras horas más, pero vamos a checarlo. Le falta, ¿no? Poquito. Sí, un poco. Ahí va quedando. Ya no está tan duro. Ya no está tan duro, pero está quedando bien. Con más. 2 horas. 2 horas. Nada menos. Como unas 2 horas. Un poquito menos, unas 3. Pero uno de los mejores consejos que les podemos dar de esto es que se aseguren que esté conectado. No se van a dormir hasta que sepan que está prendido. ¿Cuántas horas duró? 10. Son 10 horas cocinándose a
temperatura baja, como dirían en otros lugares, a fuego lento. ¿Cómo se está deshebrada? La carne de la liebre deshebrada, quedó bien blandita. Calentar el aceite un poquito, la carne reposando en el jugo, ya como si sea otra vez deshebrada. Y el espinazo, lomo, como le llamen en inglés, se llama el backstrap, partido en pedacitos, empanizado, listo para freír. A ver qué tal. Estos son los huesitos. Como pueden ver, la carne se cayó solita, nomás un empujoncito y vámonos. Miren. Quedó buena. Se quedó buena. Quedaron buenos. La salsita quedó buena. Las quesadillas. Quesabirrias. Quesabirrias de liebre. Una combinación de dos recetas en el internet, pero con un giro de creación de Morales Erika 7, creo.
toman los nuggets? ¿Sí? ¿Toman los nuggets? ¿Sí?